Buenas tardes a todos. En nombre del Instituto de Ingenieros Metalúrgicos IMET Chile, les damos la más cordial bienvenida al panel de conversación Nanotecnología aplicada a la minería, que cuenta con el auspicio del Centro Integrado de Pilotaje de Tecnologías Mineras, SICTEMIN. Quiero saludar a quienes nos acompañan en este encuentro: la presidenta de IMET Chile, Roxana Uribe Acuña; el director de IMET Chile, Robinson Constanzo; a la gerente de operaciones del Centro Integrado de Pilotaje de Tecnologías Mineras, Aurora Williams; a la doctora Dora Altbir, del Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología, SEDENA, de la Universidad de Santiago de Chile; a la doctora Carolina Parra, del Laboratorio de Nanobiomateriales de la Universidad Técnica Federico Santa María; y a la doctora Pamela Chávez, del Centro de Investigación DOMOLIF. Pero antes de entrar de lleno a esta actividad, la presidenta de IMET Chile, Roxana Uribe Acuña, compartirá con nosotros unas palabras. Hola, Buenas muy buenas tardes. Buenas tardes, Fabiola. Un gusto de estar nuevamente en este evento de webinar que son realmente un aporte para toda nuestra industria minero-metalúrgica. Y un gusto también saludar a SICTEMIN, quien está en este minuto siendo auspiciador de este webinar. Y saludo a Aurora Williams, que es su representante en este caso como gerente de operaciones. Y Aurora, bueno, fue ex ministra de Minería, ¿cierto?, de Chile. También dar el agradecimiento y el reconocimiento a tres mujeres destacadas en esta materia, ¿cierto?, doctoras en sus materias y Pamela, Carolina y Dora, tal como lo dijo Fabiola, agradecer en nombre de IMET Chile su participación y su entusiasmo por lo que es este tema de la nanotecnología, que de verdad es tremendamente importante y relevante su desarrollo. Y por mi parte, invitar a todos los que nos están oyendo, que no son parte como socios de IMET Chile, que se atrevan, que se entusiasmen y sean parte de esta asociación tan importante para que sigamos desarrollando, ¿cierto? No solamente estos webinars que tanto nos aportan a todos, sino que sigamos construyendo una Asociación de Ingenieros Metalúrgicos y Profesionales Afines, con la idea que todos nos beneficiemos con esta asociación. Así es que abiertos también a escuchar ideas que se propongan, cómo podemos seguir creciendo, seguir desarrollándonos y también que se hagan socios para que sigamos creciendo como asociación. Así es que un saludo grande a todos, que nos vaya muy bien, un abrazo y felicitaciones por este encuentro tremendamente importante. Así que estén muy bien, que nos vaya muy bien. Muchas gracias, Roxana, por sus palabras. Vamos a iniciar entonces. Les recordamos a quienes aún no son socios que en la sección membresía de nuestro sitio web pueden ponerse en contacto para hacerse socios y socias, de modo que puedan ser parte de nuestras actividades y aprovechar las ventajas de ser parte de nuestro gremio. Partimos entonces este encuentro con Aurora Williams, gerente de operaciones de SICTEMIN, quien nos contará cómo este centro de pilotaje está impulsando la innovación para que Chile cuente con una minería de clase mundial. Adelante, Aurora. Está muteada, tiene que desmutear el micrófono. Mi excusa, ahí sí. Sí, bienvenida. Muchas gracias, Fabiola. Un saludo fraterno a Roxana Uribe y a IMET por invitarnos a ser parte de este importante evento. Transmito el saludo de Cintia Torres, directora de SICTEMIN. SICTEMIN es el Centro Integrado de Pilotaje de Tecnologías Mineras ubicado en la región de Antofagasta.
fuimos creados a través de una política pública que crea en Chile dos centros de pilotaje, uno ubicado en Santiago y uno naturalmente ubicado en la región minera, donde está el distrito minero más grande del mundo. Y los objetivos de Sistemin es justamente ser el nexo entre proveedores de base tecnológica y la industria minera, de manera de poder desarrollar talento en nuestro país y en particular en la macrozona norte y en la región de Antofagasta. Tenemos distintos focos de preocupación. Hoy día realizamos pilotajes tanto a nivel industrial como a nivel semi-industrial, contando además con un conjunto de espacios de prueba en donde efectivamente los proveedores de base tecnológica pueden desarrollar su tecnología. Para nosotros estar presente en este evento es de suma relevancia, dado que se están tocando temas que van a permitir efectivamente poder abordar una minería eficiente y sostenible. Felicito también a IMET Chile, no solamente por realizar esta actividad, sino que además por la calidad de las panelistas que vamos a ver. Carolina, Dora y Pamela son doctoras que van a abordar temas que hoy día son de gran desafío, pero que no me cabe duda que cada una de ellas ha realizado estudios importantes. Y no menor para mí es señalar la importancia que tiene tener tres mujeres en el panel. Así que felicitaciones. Esta es la minería que va a construir Chile, pero también es la minería que se construye en el norte de Chile y en particular en las regiones mineras. Muchas gracias, Fabiola, mucho éxito y esperamos seguir compartiendo este camino de IMET, que es el camino de conversar y discutir temas transformadores para la industria minera. Muchas gracias, Aurora, por acompañarnos en este momento. Continuamos entonces, le recordamos a nuestra audiencia que pueden ir dejando sus preguntas y sus comentarios en el chat de YouTube. Les recordamos también que pueden hacerse socios de IMET Chile ingresando a nuestro sitio web, a la sección de membresía. Y finalmente, también queremos darle las gracias nuevamente a Sistemin por apoyar actividades como esta, que nos ayudan a transmitir la importancia de la investigación, la ciencia aplicada a la minería y, por cierto, a la industria metalúrgica, que tiene una estrecha relación con ella. Continuamos entonces con nuestra primera expositora, la doctora en física Dora Altvir, directora del Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología SEDENA de la Universidad de Santiago de Chile, que en 2019 recibió el Premio Nacional de Ciencias Exactas por su trabajo en el área de nanotecnología. Además, la académica de la USACH que nos acompaña hoy es miembro de la Academia Chilena de Ciencias y en 2018 recibió una distinción presidencial durante el Día Internacional de la Mujer, por contribuir a derribar los estereotipos de género. Pasamos a escuchar a Dora entonces, y les recuerdo que las preguntas las pueden dejar en el chat de YouTube. Adelante, Dora. Muchas gracias. Quisiera partir agradeciendo por esta invitación a IMET Chile, que nos permite mostrar qué es lo que hacemos desde SEDENA en minería, y ojalá poder contribuir mucho más a este vínculo entre la academia y el desarrollo de la minería en nuestro país. Quisiera partir diciendo que SEDENA es un centro de nanociencia y nanotecnología que nace hace 13 años, en el marco del cual abordamos distintas áreas y distintos problemas en un escenario multidisciplinario e interuniversitario. En verdad, somos más o menos 75 doctores en química, física, biología, medicina, farmacología e ingeniería, que trabajamos juntos en distintas áreas, y entre ellas, bueno, minería, por supuesto, es muy relevante. Y también, si bien nuestro centro está albergado en la Universidad de Santiago de Chile, participan en él investigadores de 14 universidades a lo largo del país. Parece que no me está resultando. Ahí sí. Bueno, ¿qué sabemos de nanociencia y nanotecnología? En general, lo que sabemos tiene que ver con las aplicaciones. Y entre ellas, por ejemplo, está esta batería de teléfono de carga ultra rápida que se cargaba en un minuto, pero lo más interesante es que justamente fue la base de
una nueva generación de baterías para electromovilidad que finalmente están contribuyendo a que bajen los valores de los autos y tengamos también mayor energía almacenada. ¿Qué otra cosa conocemos? Por ejemplo, no logro cambiar aquí. Por supuesto, cuando fue la pandemia, teníamos las mascarillas con nanopartículas que fueron bastante conocidas en nuestro país. Pero realmente creo que lo primero es entender qué son las nanoestructuras y qué son los nanomateriales. La palabra nano viene del prefijo griego enanos, que significa enano. Corresponde a una millonésima de metro, o sea, una millonésima parte de un milímetro, y por supuesto no funcionó el video, pero si imaginamos una regla y pensamos en la distancia que hay entre 2 milímetros, tendríamos que hacer 1 millón de líneas equidistantes y la distancia entre dos de esas líneas sería un nanómetro. Por supuesto, es prácticamente imposible que nos lo imaginemos. Pero lo interesante es que si yo pongo una cadena de 6 átomos uno al lado del otro, prácticamente independiente del material, de qué tipo de átomos sean, esa cadena va a medir 1 nanómetro. Y cuando tenemos un sistema que mide en alguna de sus dimensiones menos de 100 nanómetros, es decir, tiene menos de 600 átomos, aparecen propiedades muy interesantes. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al mundo de lo pequeño, lo que hacemos es tener muchos átomos en la superficie. Si ustedes miran esta imagen, lo que tenemos es primero un cubo de 4 centímetros de lado que tiene n átomos, un número dado. Vamos a cortarlo por la mitad en todos sus planos y vamos a tener 8 cubos de 2 centímetros de arista cada uno. Y nos van a aparecer en los cortes un montón de átomos que antes eran parte del cuerpo, de la estructura del cubo, pero que ahora son parte del cristal, ¿cómo se llama?, de la superficie. Y si sigo dividiendo como acá, voy a tener cada vez más átomos en la superficie. Tanto así que en este cubo de 4 centímetros de lado teníamos una relación superficie-volumen de 1,5:1, y en este cubito, en que cada cubito tiene un centímetro de lado, tenemos una relación de superficie versus volumen 6:1. Imagínense cuánta superficie hay si llegamos a tamaños nanométricos. ¿Y qué es lo que hacemos? Cuando llegamos a tamaños nanométricos, comenzamos a ver las propiedades de los átomos que están en la superficie, que son distintas a las propiedades de los átomos que están aquí adentro de este cubo, por ejemplo. Entonces, tamaños pequeños podemos evidenciar esas propiedades. Y esas propiedades de los átomos de la superficie normalmente son diferentes a las propiedades que nosotros conocemos. Si pensamos en el carbono, nosotros normalmente lo usamos como carbón en un asado y esos átomos los tenemos en una estructura un poco desordenada. Pero si los ponemos en esta especie de pelota de fútbol, que tiene una característica bien especial, esta pelota en realidad es igual a una pelota de fútbol, pero el diámetro es exactamente de 1 nanómetro. Si uno lo mira más o menos, hay una línea de 6 átomos en el diámetro. Y ponemos en cada esquina de los paños que forman esta pelota de fútbol, vamos a poner un átomo igual a los átomos que están aquí. Y lo que vamos a tener es una partícula que se llama fullereno y que tiene una resistencia de 3.000 atmósferas. Pensando en que nosotros vivimos a una atmósfera, con 2 atmósferas estaríamos totalmente planos. Esta estructura no se deforma aunque lleguemos a estas presiones tremendamente fuertes y por eso podemos hacer un excelente lubricante en base a esto. Si no nos interesa esa aplicación, podemos poner los átomos en esta estructura hexagonal que tiene una sola capa de átomos y que se conoce como grafeno. Son los mismos átomos que teníamos aquí, solo que están puestos de otra forma. Este material es 200 veces más resistente que el acero. Por supuesto, comparado con esto, no tenemos cómo compararlo siquiera.
genera electricidad al exponerlo al sol, y más aún podemos hacer por eso paneles solares, transistores y detectores de gas. Y si nada de eso nos interesa, podemos hacer un tubito, un pequeño tubo de tamaño nanométrico con estos átomos, una sola película, y vamos a crear un material que es muy estable térmicamente, que también conduce electricidad, 300 veces más duro que el acero y ultra liviano, porque son los mismos átomos que estaban aquí, que son muy livianos. ¿Para qué podemos usarlo? Para el fuselaje de un avión, porque entonces ese avión va a ser muy liviano, va a consumir menos combustible, entonces va a contaminar menos, pero además va a tener un material ultra resistente. Entonces, lo que hace la nanotecnología es preparar estas partículas, analizarlas, estudiarlas y a partir de ellas pensar en distintas aplicaciones. ¿Y qué tenemos en minería? La verdad es que la investigación en nanotecnología juega un rol tremendamente importante en el mejoramiento de materiales y en esa dirección, por supuesto, de distintos sistemas de uso minero. ¿Qué aplicaciones existen? Muchísimas, entre ellas, por ejemplo, distintos recubrimientos justamente a través de materiales que son más duros, sensores, remediación de aguas y suelos, sistemas de mejoramiento del almacenamiento de energía y muchos otros. Sin embargo, yo creo que la nanotecnología en Chile todavía no ha tenido el impacto que puede tener en otras industrias. Sin embargo, el potencial está y creo que actividades como esta nos ayudan a conocernos un poco mejor y buscar nuevas áreas para desarrollar tecnología. En Sedena, en nuestro centro, hemos creado un spin-off que se llama Sistrat, que está transfiriendo en este momento dos productos, un sistema para detección de hinchancables que se llama SmartGet y un sistema de desgaste, de medición de desgaste de bujes que se llama Smart Batching. Ambos sistemas utilizan nanopartículas en sus procesos de sensado. ¿Qué otras aplicaciones hay además? ¿No? Ahí. Bueno, en la perforación, en chimeneas, las brocas que están sujetas a abrasión mecánica, a calor y en algunos casos a mayor presión, se les puede recubrir con grafeno, por ejemplo, o con otros materiales para que tengan una mucho mayor resistencia al impacto, a la temperatura y a reactivos químicos. Entonces, uno podría pensar que esto puede ser muy caro, pero en verdad los nanomateriales tienen esta idea de mucha superficie y entonces con poca cantidad medida en términos de masa, de número de átomos, podemos recubrir una superficie sin tener que aumentar muchísimo el costo y, por supuesto, mejorando fuertemente la vida útil de, por ejemplo, una broca. Otras aplicaciones tienen que ver con lo que habíamos hablado de los lubricantes. Hay partículas que se utilizan como lubricantes que tienen dos ventajas. Una, el hecho de que como son muy pequeñas, pueden pasar a través de sistemas de filtro y llegar a espacios que son muy, muy pequeños entre las piezas donde usualmente lubricantes con otro tamaño de partículas no logran entrar. Y entonces estas pequeñas partículas actúan como un rodillo y de esa forma son un lubricante mucho más eficiente. Otras aplicaciones, como decía, tienen que ver con remediación de aguas y suelos, en que en algunas faenas en el extranjero directamente inyectan muchísimas, muchísimas nanopartículas en los suelos para estabilizarlos, para captar arsénico, metales pesados en general, y efectivamente poder mejorar la situación medioambiental. Entonces, como estas, efectivamente hay muchas otras aplicaciones y ciertamente creo que necesitamos este vínculo un poco más estrecho entre la academia y la minería chilena, a ver si encontramos más áreas en que colaborar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Dora, por esa presentación, muy concisa y muy interesante, por cierto. Ahora vamos a presentar a la doctora en Ciencias con mención en Física, Carolina Parra, directora del Laboratorio de Nanobiomateriales de la Universidad Técnica Federico Santa María. Como investigadora, Carolina se ha especializado en la interacción de sistemas biológicos con nanomateriales y además se ha preocupado del desarrollo de materiales modificados a nanoescala, cuyo desempeño mejorado permite enfrentar los ambientes biológicos agresivos, así como los conectados con corrosión microbiana, proliferación de biopelículas y corrosión en fluidos biológicos. Carolina, bienvenida, te escuchamos. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, ¿me confirman si están viendo bien la pantalla? No hay problemas con la presentación. Súper. Bueno, muchas gracias al Colegio de Ingenieros Metalúrgicos por esta oportunidad. Nosotros hemos estado trabajando desde hace un tiempo ligados al sector minero, pero la verdad es que es muy grato poder tener esta instancia de cercanía, además para también contarles a muchos estudiantes, porque hicimos difusión para que muchos estudiantes viniesen a esta charla, contarles un poco acerca de nuestro trabajo. Yo voy a tomarme un poco de la presentación que hizo la profesora Dora, así que tal vez no les voy a hablar mucho desde lo base, desde lo que es lo nano, pero sí me voy a referir en particular en este tiempo que tenemos de 10 minutos a unas ciertas tecnologías, soluciones nanotecnológicas que hemos desarrollado en nuestro laboratorio. Primero contarles, porque esto es nanotecnología aplicada a la minería, pero con un sentido, ¿sí? Desde hace unos 7 años atrás, más o menos, que fue cuando, aproximadamente 7 años atrás, después de un profundo proceso de reflexión que trataba de corregir el hecho de que durante un tiempo demasiado prolongado no estábamos haciendo dentro de la cuestión del progreso los daños que estábamos infligiendo en el planeta, los 193 países que pertenecían en ese entonces a la Organización de Naciones Unidas en el marco de este Agenda 2030 aprobaron 17 objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos tenían la meta de ser cumplidos, de ser alcanzados en 15 años, ¿sí? Estamos hablando del año 2030. Estos objetivos que apuntaban era garantizar, por un lado, que en los países existan personas libres, sanas y seguras, que las personas en los países fuesen preparadas, productivas e innovadoras. Estas dimensiones también apuntaban a personas comprometidas con la comunidad, con la naturaleza y el medio ambiente. Y finalmente, algunos de estos objetivos apuntan a que garantizar que existan países personas trabajando por la igualdad. En Chile existen 244 objetivos específicos dentro de estas 17 dimensiones de los objetivos macro. ¿Cómo nos ha ido en estos 7 años desde 2015? Bueno, la verdad es que a nivel regional nos ha ido bastante bien. Dentro de los países de Latinoamérica tenemos un porcentaje de cumplimiento bastante alto, más alto de todos los países de la región. Pero cuando analizamos dentro de este porcentaje, nos vamos a separar cada una de las dimensiones, cómo ha sido nuestro avance, nos encontramos con un escenario donde la verdad es que ha sido bastante dispar. Hay dimensiones donde hemos alcanzado el 100% en este círculo que se está a cercanía del 100% llegando al borde. Por ejemplo, lo que es el objetivo 1, que tiene relación con la pobreza. Pero si vemos, por ejemplo, los objetivos 10 y 9, notamos que están bastante, bastante por debajo de las metas establecidas, ¿sí? El objetivo 10 tiene que ver con desigualdad y en particular el objetivo 9 tiene que ver justamente con el desarrollo de innovación. Innovación en la industria, en la infraestructura también. Es por eso que es necesario que la ciencia y la tecnología puedan aportar justamente a hacer más innovativo, ¿sí? Los procesos y los procesos productivos que se desarrollan en nuestro país. Nosotros, como Laboratorio de Nanobiomateriales, nuestro enfoque es utilizar una herramienta que es disruptiva, que es la nanotecnología. Dora ya les contó de qué se trata lo nano, y solamente lo voy a referir brevemente para
tal vez darle más énfasis a este concepto. El olano, para hacerse una idea, porque son cosas muy diminutas, si yo comparo un nanómetro con un metro, es como comparar una canica de vidrio con el diámetro de la Tierra. Y cuando hacemos eso, entonces, lo que tenemos en esta analogía que mencionó Dora, de que estamos hablando de una dimensión que es la mil millonésima parte de un metro, cuando logramos controlar la materia de esa escala, entonces es como si apareciera una nueva tabla periódica. Los materiales exhiben propiedades nuevas. Y la base de la nanotecnología es la capacidad de controlar esas nuevas propiedades, de sintonizar finalmente una función específica. Podemos entonces imprimir en sistemas nuevas propiedades ópticas, mecánicas, eléctricas, propiedades magnéticas. Es como si tuviésemos la posibilidad de crear nuevos materiales que tienen un sinfín de aplicaciones en distintas áreas, ¿sí? Esa es tal vez el gran potencial, el gran poder que tiene la nanociencia y la nanotecnología, que es aplicar este conocimiento. Como Laboratorio de Nanobiomateriales, nosotros tratamos de desarrollar soluciones nanotecnológicas en base a cierto tipo de nanomateriales aplicados, sintonizando estas propiedades que yo les digo nuevas que aparecen, para lograr fabricar soluciones que hagan que los principales sectores industriales de nuestro país sean más sostenibles y eficientes. En particular, estos acá que aparecen en la presentación son algunos de los objetivos de desarrollo sostenible a los que nuestra investigación que les voy a mostrar hoy apunta, ¿sí?, a cumplir. El primer ejemplo de esto tiene que ver con una problemática que se da en la minería de electroobtención de cobre, que es que este proceso, para muchos de ustedes que probablemente lo conocen, para este proceso se utilizan ánodos que están hechos de plomo, de aleaciones de plomo, principalmente es plomo. Se requiere un alto consumo energético para generar la reacción de electroobtención. El problema principal de trabajar con plomo, un metal pesado, es que hay externalidades ambientales, por supuesto, porque se generan residuos que son altamente tóxicos al hacer las mantenciones a estas celdas, por ejemplo, pero también al momento de producir estos ánodos, porque estamos hablando de un problema sanitario para los operarios, para todos los trabajadores que realizan, que están en estas plantas de producción de ánodos. Entonces tenemos un doble desafío. Aquí hay algunos, como ven, algunos de los objetivos a los que apunta, al salud de las personas. Hay un tema asociado a la energía, a la innovación y a la producción responsable. Nosotros como Laboratorio Nanobiomateriales, lo que desarrollamos fue una tecnología de ánodo en base a nanomateriales, donde explotábamos las propiedades electroquímicas. Aquí la sintonía viene por ese grupo de propiedades, las propiedades electroquímicas, lo que nos permitió, en el caso de comparando con el ánodo de plomo, lo que nos permitió reducir el consumo energético para extraer la misma cantidad de cobre, con la misma pureza, un orden de un 40%. Estamos hablando, bueno, acá esta gráfica era un poco más antigua, ahora que ya estamos en el proceso de escalamiento, ha bajado una cifra, pero es menor, 37%. Es un ánodo que no tiene metales pesados en su composición, de manera que no genera todas estas externalidades ambientales y sanitarias que les mencioné antes. Para este desarrollo en particular, que ha sido financiado con instrumento FONDEF, principalmente contamos con la asociación de la empresa Impamed, que es la que tiene el 98%, cerca del 99% tal vez, por ciento del mercado, la producción de ánodos de plomo para la electroobtención de cobre, y que además también exporta para otros electroobtención como de zinc y oro. Y hemos avanzado en el proceso de escalamiento en este periodo. ¿Sí? Vimos todo este potencial. Partimos con ánodos que eran pequeñitos, de un centímetro cuadrado de área. Llegamos después a ánodos que eran de 12 por 8. Actualmente ya estamos validando y ya hemos hecho las validaciones para ánodos en escala semi-industrial de 50 por 50, que es el que está ahí en la derecha, donde nos hemos visto la necesidad de desarrollar un laboratorio de pilotaje dentro de nuestra institución, generar un nuevo espacio, nuevas capacidades de infraestructura a través de la creación del Laboratorio de Innovación Nanotecnológica, y estamos considerando ahora las validaciones de escala industrial para poder generar esta tecnología a ese nivel, siempre con el apoyo de esta empresa Impamed, que nos ha ayudado en el camino. También en este laboratorio, solo por comentarles, porque es un chiste que es bastante, estamos muy contentos, muy orgullosos de haber logrado
obtener este financiamiento. Estamos por implementar, esto va a ser ya a mediados de noviembre de este año, vamos a implementar el primer microscopio de barrido túnel de bajas temperaturas en Latinoamérica. Esto nos va a permitir tener imágenes con resolución atómica. Piensen que para lo nano, lo crítico son las cosas que suceden a esa misma escala. Entonces, con este tipo de instrumento, nosotros vamos a poder tener información estructural, información electrónica, vamos a entender cómo suceden estos procesos, estas interacciones a escala nano y a escala atómica. Otra tecnología, para cumplir con los tiempos, estos 10 minutos que tenemos, que les voy a presentar, tiene que ver con una tecnología asociada al proceso de purificación de la salmuera de litio. Actualmente los procesos de purificación se realizan en piscina, es un proceso de precipitación química, requiere del uso de reactivos, requiere de, el uso de grandes cantidades de agua para poder garantizar la eliminación de estas impurezas metálicas, generalmente calcio y magnesio. Sabemos todos que el uso de recursos hídricos en estos sectores donde es escaso tiene un impacto en las comunidades y en los ecosistemas, de manera que existen varios desafíos, varios objetivos, ¿sí? A los que debemos apuntar. Nosotros desarrollamos una tecnología que no solo apunta a resolver esta problemática del norte, sino también que toma como base una problemática que se ha dado en el sur de nuestro país. En el sur de Chile, desde el año 2010, se ha presentado una fuerte presencia de una especie invasora, altamente invasora, que es una microalga de agua dulce. Aquí hay un video, como se ve el fondo, el lecho de un río, que está infectado de esta alga que se llama Didymophena giganata, que se conoce normalmente como Didymo. El Didymo llegó desde Nueva Zelanda, Argentina, por medio de implementos de pesca, y ahora ya se ha extendido en este periodo desde Tierra del Fuego, donde inicialmente fue detectado, hasta la región de Maule. En radar 7 tazas en este parque ya también se ha detectado la presencia de Didymo. O sea, existe un problema que afecta a ecosistemas en el sur de nuestro país, y este tipo de biopolímero, fíjense los volúmenes, son grandes volúmenes, son extensiones de kilómetros cuando se ven estos floratos de estas microalgas. Nosotros lo que hacemos es utilizar, colectar esta materia, esta biomasa, vamos en expediciones, actualmente lo hacemos en Tierra del Fuego, que es donde más fuerte se han visto estos floramientos, tocamos esta biomasa que tiene una cantidad de biopolímero, la incorporamos dentro del desarrollo de la membrana nanoestructurada que tiene componentes nanos. La membrana lo que permite es capturar metales pesados y iones de metales pesados. Hemos hecho validaciones para metales pesados como plomo, calcio, magnesio, cobre, principalmente en el caso del calcio y el magnesio, pensando en el método de asistir al proceso de purificación de salmuera de litio. Al utilizar esta membrana, lo que vamos a hacer entonces es reducir el consumo de agua por un lado, porque vamos a hacer más eficiente el proceso, requiriendo menos etapas de recircular, de reutilizar agua, de manera de que vamos a pasar solo a hacer más rápido y más eficiente el proceso, sino también a reducir el impacto ambiental. Estamos en proceso de plantear un proyecto que nos va a permitir extender esta investigación para llegar al escalamiento, así como mencionaba la tecnología de los también la intención de hacer un escalamiento. Queremos que estos productos lleguen a la mercado de la sociedad, tener empresas asociadas. Ya CMPC está a punto de firmar los convenios para poder presentar estos proyectos y desarrollar esta tecnología acá en Chile, ¿sí? Con todo el potencial que también para ser implementado en otros países. Finalmente, mencionar que también entramos en tecnologías de batería de litio. Tenemos relaciones con Stanford también en este tema. Estamos haciendo baterías que son de mayor capacidad de almacenamiento que pueden aportar a ser más autónomos, ¿sí? En el caso de ver también los dispositivos. Finalmente, mencionar que nuestro grupo de investigación es un grupo interdisciplinario. La interdisciplina es fundamental para poder enfrentar problemas de mayor complejidad. Cada una de estas miradas de esta que son ingenieros, químicos, biólogos, físicos, sin duda que contribuyen a poder desarrollar tecnologías
como las que vieron acá en ejemplo, tenemos otras que no tienen que ver con la minería, por eso no las presenté acá. También, si se dan cuenta, estamos tratando de reducir las brechas de género que existen actualmente. Gran parte del equipo son mujeres científicas ingenieras, que trabajan en pos de dar este propósito a su trabajo, de dar vida a aplicaciones hacia la ciencia. También tenemos al menos dos de nuestros estudiantes que están en el paso de generar empresas de base científica tecnológica, que es algo que nos interesa mucho, que tal vez desde la universidad a veces lo dejamos un poco de lado porque nuestro interés no es hacer negocios, sino que me interesa ver las tecnologías aplicadas, y para eso necesitamos entonces de alguien como estos estudiantes motivados que tengan sus propias empresas y lleven a cabo estas, implementen, desarrollen estas tecnologías. Así que con esto les doy muchas gracias nuevamente por esta invitación y esta oportunidad. Gracias, Carolina, por su presentación. Y finalmente vamos a pasar a escuchar a la doctora en microbiología molecular y biotecnología, Pamela Chávez, quien es además especialista en fisiología celular en metales pesados. Actualmente, Pamela administra el Centro de Investigación y Desarrollo Domolif, que fue creado y es liderado por mujeres que buscan impactar a la industria en sus procesos, economía circular y cambio climático gracias a la biotecnología. Adelante, Pamela, la escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy día yo les voy a hablar de dos ejemplos concretos en los que como compañía Domolif, todo mi equipo está trabajando a través de unir la nanobiotecnología, ¿verdad? Aplicaciones súper concretas en la minería. En nuestro centro, Domolif es una empresa de base científico-tecnológica, pero además es un centro privado de investigación donde desarrollamos biotecnología industrial y bioproducto. Vamos a la siguiente, por favor. Oh. ¿Aló? La primera tecnología o biotecnología se llama NanoFlock, que es un producto basado en nanoburbujas, que es una tecnología que nosotros amamos porque es una tecnología muy limpia. No deja residuos porque ustedes saben que las burbujas son aire. Acá lo que cambia y lo que es realmente extraordinario es el tamaño que tienen esas burbujas. La siguiente, por favor. Bueno, ya no les voy a explicar qué son, ¿no es cierto?, la nanotecnología ni nada de eso, pero a lo mejor mencionar las nanoburbujas también están dentro de los diámetros o tamaños que ahí se mencionan, entre 7, 120, 200 nanómetros, ¿no es cierto? Pero lo interesante de las nanoburbujas es que tiene distintas propiedades, son hidrofóbicas la pared. ¿Se escucha bien o no? Porque dice acá que está un poco inestable. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien o no? Se escucha bien, perfecto. Gracias. Además tiene cargas y eso es súper extraordinario porque al tener carga puede interactuar, ¿no es cierto?, con otras moléculas. Ya ustedes se están imaginando en minería con qué moléculas podríamos interactuar. Pero lo más entretenido de esto es que yo puedo funcionalizar las burbujas. O sea, yo puedo además agregar moléculas que vayan en la superficie y hagan algo más. ¿Ya? La siguiente, por favor. Ahora, esto de la nanoburbuja, por cierto, no lo descubrimos nosotras, se usa en el mundo, pero hemos hecho, sí, con científicos, este es un trabajo que lidera el doctor Danilo González en la Universidad de la UNAP, y que ambos hoy día no estamos metiendo en temas mineros, pero sus investigaciones han visto que tienen mucha aplicación en otros ámbitos. Una de las cosas increíbles, por ejemplo, es que una planta que es regada con nanoburbuja en vez de agua, esa planta crece 6 veces más rápido que solo regada con agua, porque, ¿no es cierto?, activa muchas cosas esa burbuja, entre ellos la microbiota, entre ellos la disponibilidad del agua aumenta increíblemente.
Por lo tanto, la planta crece mucho más rápido y entonces yo creo que los cultivos en el futuro deberían eficientar más el agua y esta es una muy buena forma. Por otro lado, los pacientes con cáncer se ha visto que su sangre sufre mucho este fenómeno que se ve aquí en la fotografía, donde los glóbulos rojos se pegan y al pegarse o aglomerarse transportan menos oxígeno. Y entonces, cuando una persona bebe una botella de agua con nanoburbuja, esa nanoburbuja por su tamaño difunde muy bien a través de las membranas plasmáticas y por lo tanto llega al torrente sanguíneo y es espectacular cómo separa los glóbulos rojos y entonces un paciente oncológico tiene mucho mejor flujo de oxígeno al cerebro y a otras partes de su cuerpo. Así que eso es una aplicación muy bonita. Bueno, ¿y para qué decirlo? El agua, una botella de agua de 300 ml con nanoburbuja que contiene alrededor de 10 elevado a 8 nanoburbujas por ml, equivale casi que a una hora en cámara hiperbárica. Y uno se la toma y entonces eso evita la apnea en la noche, el tema de las personas que hacen deporte, por ejemplo, pueden degradar muy bien el ácido láctico porque las nanoburbujas ayudan con eso. Así que es extraordinaria su uso. ¿Cómo se crea la nanoburbuja? Es con inyección de aire, me pregunta por aquí. Es una inyección de aire especial y que esa inyección genera el tamaño deseado de la nanoburbuja. La siguiente, por favor. Ahora en minería, el NanoFlock, ¿cuál es el mecanismo que estamos buscando? A dos partículas, dos partículas que tienen una determinada carga, una determinada composición, si nosotros la inyectamos con nanoburbuja, lo que va a ocurrir es que hay una transformación de la carga que ocurre alrededor de esas partículas. Entonces voy a tener una muy buena aglomeración. Y además, si funcionalizamos la burbuja, vamos a tener además podría ser algo selectivo, lo cual lo hace súper atractivo para procesos de flotación, para muchos procesos. Ustedes ya se deben estar imaginando la cantidad de aplicaciones. Para nosotros fue súper interesante estudiar esta aplicación específicamente para relaves. ¿Por qué en relaves? Porque en relaves sufre un problema justamente de poca sedimentación de fino, baja eficiencia, poca recuperación de agua y además no queremos que queden residuos en el material. Por lo tanto, es un NanoFlock, creemos que va a ser súper revolucionario para este tipo de uso. La siguiente, por favor. Así que gracias a una compañía minera, que no puedo decir cuál es. antes de eso, les quiero mostrar acá, hoy día se usa mucho esto en tratamiento de agua servida. No, la siguiente. Me falta esa. Ahí. Esto es una típica planta de agua servida y lo que se hace es que se adiciona un estanque, no sé si ven el cursor, pero aquí dice nano burbuja generator. Acá se inyecta y por lo tanto la separación del lodo activado con el agua ocurre en forma mucho más eficiente, tenemos menos lodo, una mucho mejor transparencia del agua y efectividad de la separación, así que se usa mucho en el mundo desarrollado y se están teniendo ya las primeras plantas escaladas con nanoburbuja. Entonces nosotros pensamos que esta nanoburbuja podría ser ocupada durante el espesamiento, durante filtración de los relaves, como para tener una buena separación de agua. Y entonces, ahora sí, la siguiente, por favor. Decirles que con una compañía minera, que no puedo decir cuál es, hicimos un trabajo. Primero vimos la evaluación de generación y la estabilidad que puedan tener las burbujas con aguas de proceso. Ustedes saben que las aguas de proceso en minería son desafiantes. Por otro lado, evaluamos las aguas de proceso como un electrolito, un medio por el cual ocurren las reacciones químicas entre la nanoburbuja y las moléculas. También vimos cómo con combinaciones de polímeros que hoy día se usan en los espesadores podíamos eficientar o disminuir la concentración, etc. También vimos la recuperación de agua y la turbidez.
Y si me da la siguiente, por favor. Además hicimos un modelamiento, ¿no es cierto?, de esas nanoburbujas, cómo interactúan de acuerdo a las concentraciones. Y bueno, acá está parte de los resultados. Yo me voy a saltar estos resultados para poder mostrarle una segunda aplicación porque el tiempo ya se me va. Así que te pido si puedes adelantar hasta donde hay unos acuarios abajo para mostrar el resultado ya final. La siguiente. La siguiente, por favor. Esa es la distribución. La siguiente. Una más. Una más. Bueno, aquí muestro los resultados de tu variedad, pero la siguiente, por favor. Esta. Acá podemos ver eso, lo mismo que aparecía en la tabla, pero aquí ustedes pueden ver la turbiedad súper, o la turbidez acá en NTU, súper diferente entre cuando tenemos ciertos productos floculantes más la nanoburbuja o la nanoburbuja sola. Entonces, hoy día sabemos que hay un efecto muy positivo de la nanoburbuja en la separación de las aves con agua. Así que estamos yendo a una segunda fase ya de escalamiento para pruebas grandes, ¿no? Esto es apenas una prueba de concepto. La siguiente, por favor, creo que me voy a ir a la siguiente tecnología. ¿Se puede seguir bajando? Esas son fotos de los flocs que se genera. Este es el modelamiento, la interacción. Ahí vemos la interacción de la nanoburbuja con las distintas moléculas que hay en el relave y vemos cómo influye los distintos tiempos y la interacción, ¿no? Hoy día es posible, gracias a la bioinformática, modelar todo esto. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Otra más, por favor. Ya, y aquí les quiero mostrar otra aplicación en la que estamos trabajando, que nos ha ido súper bien. Es un producto que hoy día se está vendiendo y es un producto para eliminar el sílice del suelo. Ustedes saben que el sílice es casi el 50% del contenido del material particulado en el suelo, en la minería en el norte de Chile. Y entonces lo que hace la nano, lo que hemos desarrollado es un producto que se llama Zero Si, o sea, Zero Sílice, que es para específicamente atacar el contenido de sílice como dióxido de sílice dentro del material particulado. Este es el primer producto en el mundo que puede comprometer un KPI de eliminación de sílice, no de encapsulamiento, no de, de aglomeración o de sellado, sino que de eliminación. O sea, usted desaparece la molécula de dióxido de sílice o cuarzo del contenido total de materia particulada. ¿Cómo lo hace? La siguiente, por favor. Bueno. Aquí hablo un poquito, todos ustedes deben de conocer la silicosis, porque es tan importante la sílice, es por la silicosis, ¿no? Que ese polvo fino, ese dióxido de sílice se respira y genera estos tremendos problemas en los trabajadores de la minería que no se ha solucionado y genera muertes al año, que es la silicosis. La siguiente, Don Mac, por favor. La forma de mitigación para la silicosis, ya si ustedes lo piensan, es súper dramático, porque si lo ven ahí, estas son las medidas que se recomiendan hoy día en la industria. Entonces, debe garantizar que cada trabajador reciba una formación técnica y práctica, es decir, de que sea consciente que tiene un problema, ¿ya? Que hay medidas higiénicas que hay que cumplir, hay que ponerse una máscara, pero si ustedes leen bien eso, ninguna de, por ejemplo, las campanas de aspiración de polvo, es una forma muy localizada de atacar el problema, pero la verdad es que no hay un producto como este que sea capaz de ir al problema en el origen y eliminar y hacer algo con el sílice. La siguiente. Entonces, Cerosi es un producto de Domolive que es para el control de polvo, es una nueva patente, y el sílice, disminuyendo, por cierto, en este uso también el consumo de agua que hay para control y mitigación de polvo en la minería. Es el único producto que puede comprometer un KPI para eliminar el sílice en la industria.
y lo hace transformando en la sílice. Es un microorganismo, es una bacteria. La siguiente, por favor. Es un microorganismo, es una bacteria al cual hemos incorporado un gen, que ese gen produce una enzima que es capaz de liberar del sílice las dos moléculas de oxígeno. Y por lo tanto queda el sílice disponible para pegarse a otras moléculas. Y entonces lo que se forma es hielenita, puede ser caolinita y otros minerales que tienen un peso molecular mucho mayor a un dióxido de sílice. Por lo tanto, yo he transformado en forma irreversible el contenido de dióxido de sílice en el material. La siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, un suelo que tiene un 48,1% más o menos, casi la mitad del contenido de un material de un suelo minero, por donde transitan las personas, las camionetas, o al lado de la planta, por ejemplo, tiene casi un 50% de dióxido de sílice. En un riego con este producto, somos capaces de disminuir casi a la mitad el contenido, de eliminar ese dióxido de sílice y transformarlo en otro elemento. Creo que la siguiente slide, si me la comparte, está, ahí está. La forma en que se va formando, ¿no es cierto? Entonces tenemos la anortita, si se fijan, tiene calcio, aluminio, sílice, son moléculas mucho más pesadas y por lo tanto el sílice deja de ser respirable. A ver, hay algunas preguntas acá, pero yo creo que las vamos a dejar para el debate. Así que desde ya agradezco el espacio y hasta aquí llego para no quitar demasiado tiempo a la charla. Muchas gracias, Pamela, por su presentación. Muy interesante lo que se está haciendo, sobre todo para separar aguas. Algo que también podría aplicarse en otras industrias, entiendo, así que las felicito por la innovación. Le damos también las gracias nuevamente a Carolina y Dora, y vamos a pasar ahora a responder algunas de las preguntas que nos ha ido dejando la audiencia que nos está mirando en este momento, así que invitamos a sumarse a la pantalla, a Carolina y a Dora. Vamos a ir con una pregunta para Pamela, creo, porque es de Relaves. ¿La aplicación de NB en Relaves es viable tanto en convencionales como espesados? ¿Cuánto cambia el yield stress con las NB? ¿Y si las NB se inyectan solo en el espesamiento o puede ser en los picots? Sí, todo eso nosotros estamos evaluando hoy día justamente con el cliente en una segunda fase. Tenemos la misma pregunta que tú, Francisco, me parece que es. ¿De dónde lo vamos a aplicar? Porque aquí una cosa es la ciencia, la tecnología, y la otra son las lucas. Entonces hay que ver dónde es más eficiente y dónde generamos el mayor valor de la tecnología. Absolutamente, yo creo, bueno, la solución que está buscando la minería hoy día es filtrar. Y yo no puedo mandar a filtrar algo que no le he sacado al menos un poco más de agua, porque si no, o no he sido capaz de concentrar un poco más. Y el otro problema es que el espesador, como yo tengo un tiempo limitado para poder separar, mucho del fino queda en el agua. Y por lo tanto, se pierde mucho valor en la recuperación. Y es aquí donde creemos que podemos acelerar el proceso en la separación. Y hay una pregunta para Sedena. Excelente presentación, primero, dice doctora. Y José Morán nos pregunta, ¿con qué métodos de síntesis de nanopartículas trabajan en Sedena? ¿Han pensado en utilizar llamas de combustión? Bueno, gracias por la pregunta. En realidad trabajamos con distintos métodos, porque dependiendo de la forma y del tamaño que uno quiera darle a la nanopartícula, va a utilizar distintos métodos. Utilizamos métodos físicos que en general se basan en utilizar gases y depositar estos átomos gaseosos en alguna superficie para recubrir una superficie o para llenar una especie de molde de queque, digamos, de tamaño nanométrico y hacer nanopartículas. Pero también hay muchos métodos químicos en que
se ajustan las presiones, las temperaturas y naturalmente salen las nanopartículas. Así es que depende mucho del tipo de material que usemos. De hecho, hay nanopartículas en la naturaleza también. En las llamas de una vela hay nanodiamantes, en los suelos volcánicos hay unos nanotubos de arcillas que se llaman himogolitas, pero si uno quiere controlarlos, tiene que usar en general, controlar bien los tamaños, tiene que usar en general estos métodos físicos o métodos químicos. Y respecto del método que usted menciona, yo particularmente no lo conozco. Es posible que, como decía, el SEDENA tiene un gran número de investigadores, es posible que alguno lo utilice, pero particularmente yo lo desconozco. Uh-huh. Y tenemos una pregunta de Sergio Sepúlveda. ¿Mediante qué procesos se puede modificar la estructura cristalina a nivel de nanotecnología? Y también pregunta si existe alguna relación entre la pluvimetalurgia y la nanotecnología. ¿Quién podría responder esa pregunta, doctoras? Yo podría... Adelante. En verdad, uno no modifica la estructura. El método permite generar una cierta estructura. Los materiales van a finalmente, acorde a las condiciones que uno le entrega, cristalizar de alguna manera. Y esa manera es aquella en que el sistema tenga la menor cantidad de energía. Intervenir eso nosotros no podemos, por eso que el método en particular para obtener una partícula con ciertas características hay que diseñarlo y hay que encontrarlo. Y bueno, esa partícula o ese método nos dará una partícula con una estructura cristalina dada. Ahora, en el caso de la pulvimetalurgia, no soy ninguna experta, pero entiendo que tiene que ver con materiales que a veces cuesta mucho que poder juntarlos. Entonces, en particular, eso ocurre a la macroescala. En la nanoescala, esto puede ser muy distinto. Puede que haya materiales en los cuales sea prácticamente imposible hacer un conjunto en la microescala o macroescala, y entonces hay que usar estas técnicas de presiones intensas para armar una estructura, pero puede que a tamaño nano sea mucho más sencillo y salgan juntos naturalmente si uno encuentra el proceso adecuado. Uh-huh. Yo solo Carolina, podría solamente agregar que en el caso de la pulvimetalurgia, nosotros, y nanotecnología, nosotros también tenemos una línea de investigación que va en el desarrollo de implantes médicos modificados a nanoescala. Y esos implantes son desarrollados por medio de polvos que nosotros incorporamos nanomateriales, en algunos casos como recubrimiento, en algunos casos como aditivo, y lo que buscan es desarrollar implantes, esto tal vez pareciera que no tiene que ver con metalurgia en particular, pero sí es pulvimetalurgia, los métodos, y por medio de métodos de compactación, también de sintetización por plasma, podemos desarrollar entonces materiales modificados a nanoescala y que tienen una biocompatibilidad más alta que los materiales que actualmente se utilizan para implantes como bueno, en base generalmente a titanio. Uh-huh. También nos preguntan, ¿dónde se encuentra el grafeno? ¿Cuánto vale? Qué buena pregunta. Sí, bueno, los precios han cambiado mucho. Yo creo que eso se actualiza año a año, ¿no? Tiene que ir de la mano con los métodos de fabricación. En general, lo nano, una de las barreras que tal vez inicialmente aparecieron con la implementación de nanotecnologías tenía que ver con los costos, con los volúmenes de producción. Sí, eso a veces puede parecer que limita un poco el hecho de escalar las tecnologías a nivel industrial. El grafeno, en un momento también en Chile, hace unos años atrás, había mucha publicidad de que iba a desplazar el cobre, porque lo iba simplemente a reemplazar porque era mucho mejor conductor que el cobre. Sin embargo, también, a pesar de que tiene muchísimas propiedades por excelencia y que son muy... que de hecho, ya hay aplicaciones que más por el lado de la electrónica con el grafeno, también tiene ciertas limitaciones en términos de los costos de producción. El grafeno, con las propiedades excelentes que se conocen, tiene que ser un grafeno de una capa atómica, de un espesor de un átomo. Y conseguir un material de esas características con una calidad cristalina alta, con varios requisitos que hacen que finalmente sea el material estrella, imprime, claro, también un costo elevado. Hay otros nanomateriales, que también los mencionó Dora, que son mucho más económicos y que permiten el escalamiento. Uh-huh. Dora, adelante.
Y justamente yo creo que el punto es lo que menciona Carolina, ¿cuál es la calidad de grafeno que uno necesita para una aplicación específica? En este momento uno puede comprar un kilo de grafeno por $200. Ahora, si ese grafeno va a tener el nivel de pureza para la aplicación que se requiera, no lo sé, pero es muy posible que para aplicaciones que no sean demasiado específicas, ese grafeno sea suficiente y por eso creo yo que van a comenzar a haber mucho más aplicaciones de grafeno en el futuro próximo. De allí a que el grafeno vaya a reemplazar el cobre, no creo que sea posible, por lo menos en los próximos 10 años. Pero sí va a ser, como ya han logrado generar algunos métodos que permiten producir grafeno a bajo o relativamente bajo costo, entonces van a ampliarse las aplicaciones. ¿Cuáles aplicaciones? Aquellas que no requieran grafeno que sea extremadamente parejo de una sola monocapa, que no tenga ninguna parte, dos o tres. En ese sentido, sí van a haber muchas más aplicaciones porque el precio en este momento ya está bastante más alcanzable. Uh-huh. Y Patricio Rodríguez pregunta en relación al grafeno, ¿este no tiene aún un proceso para ser producido a nivel industrial? Y si está en lo correcto, plantea, ¿cuándo se espera que esto sea una realidad? Yo creo que hay procesos ya industriales. Sí. Uno puede comprar grafeno de, como decía, de distintas marcas. Hay muchas empresas que venden grafeno ya, principalmente las empresas chinas, y por supuesto tienen distintas calidades. Uh-huh. Y ya es posible comprar desde, yo diría que hace por lo menos 6 o 7 años, uno puede comprar grafeno a precios inalcanzables hace 6 años, pero actualmente a precios bastante razonables. Sí, es importante entender que cuando apareció el boom del grafeno, cuando se planteaba esta sustitución del cobre, cuando se hablaba de que iba a regresar al silicio como elemento también de los dispositivos, para el caso de los dispositivos electrónicos, se hablaba de un grafeno que es una capa, una especie de sábana. ¿Sí? Estos procesos de producción de los que he hablado ahora tienen que ver con hojuelas, con polvos, con materiales muy pequeñitos, fragmentos de grafeno. Y sí, efectivamente tienen costos mucho más bajos y tienen mucho potencial de aplicaciones. Pero, claro, hay que hacer esa diferencia. Es importante porque en general cuando uno habla con personas que empiezan a introducirse en este área del organo, tal vez realiza mucho. Y hay que ser más específico, particularmente con relación que hay espectros de distintos tipos y costos de producción son muy diferentes. Es muy interesante. Pamela, probablemente esta pregunta es para ti. ¿Cómo se crean las nanoburbujas? Lo dije en la presentación, le fui contestando, pero es con inyección. Por ahí está preguntando también dónde le venden las máquinas. Yo las compro en China. En China hay precios súper buenos y hay de distintos tamaños. El mega desafío que no existe una máquina para inyectar en relave. Pues eso hay que meter un poquito más de ingeniería, adaptar y bueno, en eso está. Ya. Y Efraín Agüero pregunta si utilizan algún método de síntesis de química verde. ¿Para qué? Uy, ahí no sé en qué se podrá aplicar la química verde. Conozco la minería verde, pero siendo honesta, química verde no lo había escuchado. Yo creo que tratamos de hacer los procesos lo más verdes posible también, dentro de todo. O sea, finalmente... claro, estamos tratando de desarrollar tecnologías que hacen más eficientes, más sostenibles las industrias, más verdes también las industrias, pero no podemos caer en esto de generar, de que para la síntesis de los materiales se requiera, o sea, tengamos una huella muy considerable. Yo también no estoy tan familiarizada con el concepto de la química verde, ¿eh? Pero supongo que tiene que ver con, claro, con estas variables de impacto en términos de no solamente consumo, sino también de residuos. Claro, o sea, el remedio no puede ser peor que la enfermedad, ¿no? Claro. Sí. Bueno, particularmente en el Sedena nosotros hacemos nanopartículas utilizando extractos de plantas, y entiendo que a eso le llaman química verde. Es decir, no usamos ningún
ningún producto químico para reducir los tamaños, para generar estas partículas de tamaño pequeño, sino que solamente ciertos extractos de plantas, y eso entiendo que le llaman también química verde. Sí, el ejemplo que puse yo también con los microorganismos también es a nivel molecular, y hacemos, ¿no es cierto?, una partícula muy pequeña a través de cambios enzimáticos. También podría llamarse a eso una transformación, una formación de nanopartículas con biotecnología que es verde, ¿no? Uh-huh. Y ¿de qué material son los electrodos, Carolina? Pregunta Patricio Vargas. Nuestro conocido Patricio Vargas hace una pregunta difícil. Claro, sí, no, el tema con los electrodos es que solamente les puedo decir que tienen nanomateriales. No puedo darles mucho detalle porque esta tecnología, la empresa tiene un acuerdo de licencia para escalar la producción. Ellos están muy interesados en el corto plazo en producir esta tecnología. Entonces, tenemos acuerdos de confidencialidad firmados, no les puedo dar muchos detalles. Solamente les puedo decir que algo que no mencioné, no alcancé, no tuve tiempo y creo que se escuchó entrecortada a propósito, lo lamento por eso. Pero a pesar de que hemos ya discutido el tema del escalamiento de la producción de las materias primas de estos nanomateriales, en este caso del ánodo ya obviamente hemos hecho evaluaciones de los costos de producción. Y hemos encontrado que los costos son incluso menores que los costos de producción de los ánodos de plomo. Entonces estamos muy contentos que a pesar de que tiene cantidades de nanomateriales que uno podría considerar significativas en comparación, por ejemplo, a lo que hablamos de la limitante de producir un grafeno de alta calidad, en este caso que no es grafeno, eso sí puedo decir, Patricio, sí estamos, claro, tenemos un sistema que sí reduce, se tienen unos costos reducidos comparado con las tecnologías que busca reemplazar. Uh-huh. Y la última pregunta, ya para ir cerrando, ¿qué tamaño de partículas se pueden flotar? ¿Qué tamaño de partículas se pueden flotar? ¿Y cuánta más agua se podrá recuperar en los espesadores? Ay, para mí, perdón, me pidió. Sí. Perdón. Sí. Mira, la separación es bastante eficiente. Depende siempre de la operación. El problema de los espesadores es que es inestable, porque como no se sabe qué material va a llegar, y en qué partícula va a llegar, no se puede predecir cuánto tiempo y cómo va a ser la separación. Entonces, este producto lo que tiene que hacer, más allá de mejorar una eficiencia, es disminuir la dispersión, es decir, hacer un proceso mucho más estable. Y eso tiene que estar acompañado de, además, dos tecnologías, en mi gusto. Yo creo, esta es mi opinión personal, es que tiene que estar acompañado primero con un medidor de partícula que mida el tamaño de partícula de lo que ingresa al espesador, y por otro lado tiene que estar acompañado por una tecnología de un reómetro que nos permita medir en la salida del espesador, de tal manera de yo tener allí sí un súper buen control del proceso completo. Y lo que hace esta nanoburbuja, mal aditivo, bien aplicado, es que me disminuye la variabilidad y puedo tener un proceso mucho más controlado. Ahora, lo que parece puede sonar súper obvio, porque si yo no mido, no controlo, ¿no es cierto? Pero eso es la realidad. Hoy día recién están saliendo los primeros reómetros, los primeros tecnologías para medir partículas, o sea, no existe hoy día un espesador que cuente con este nivel de sensores o de mediciones, y además de productos como la nanoburbuja que vienen a eficientar esa separación. Entonces, ahí hay una mejora significativa que creo que va a cambiar bastante el proceso en los espesadores. Uh-huh. Bueno, sí, y en... Perdón, es que comentando acá, no quiero que se confunda, existen esas tecnologías. El reómetro hoy día, de hecho, hay compañía de Concepción, estamos en conversaciones, se está haciendo la tecnología. Lo que yo digo es que no está instalada a escala, ¿ya? Hoy día son pruebas, son pruebas de BCT,
de BCT que se están instalando, se están validando, y una vez que eso esté bien validado, yo creo que va a pasar a ser un estándar de la industria. Hoy día no es un estándar de la industria. Bueno, ahí OSB Digit quiere hablar con usted, así que por interno nos puede contactar para pasarle su correo y que conversen, porque tiene muchas preguntas más. Y ya en honor al tiempo, vamos a ir cerrando este conversatorio, agradecerles por supuesto su participación, también a quienes nos están viendo, y el apoyo de Siptemin que hizo posible este conversatorio. Y dejo ahora, invito a la pantalla a la presidenta de IMED Chile, Roxana Acuña, y al director de IMED Chile, Robinson Constanzo, que fueron anfitriones de este evento, para que hagamos una pequeña reflexión sobre el tema que nos convoca hoy. Hola, Robinson, puede desmutear el micrófono, Roxana también. Robinson está muteado. Tal vez sin audífonos, porque a veces pasa que uno conecta el audífono y el computador se vuelve loco y no funciona el micrófono. Si no, Roxana va a tener que cerrar usted. Perfecto. Bueno. Nuevamente, agradecer la participación de estas tres doctoras tremendamente destacadas, ¿cierto? Pamela, Dora, Carolina. Y dar las gracias a Siptemin, el centro de pilotaje, ¿cierto? Que otorga la oportunidad a las tecnologías innovadoras de ser probadas a nivel industrial en las faenas mineras. Así es que agradecer su auspicio, agradecer a todos los participantes que se conectaron hoy día a este webinar de nanotecnología, que sin duda aprendimos un montón, y los esperamos en el siguiente webinar, que será a fines de noviembre. Y bueno, los esperamos también en las inscripciones como socios, que no se les olvide que los estamos esperando y que queremos que se inscriban con alto entusiasmo y que participen en lo que es el IMED Chile, ya, la Asociación de Ingenieros Metalúrgicos de Chile y Profesionales Afines. Son bienvenidos todos, de todas las universidades y de todas las profesiones que tengan relación con nuestra minería chilena y también latinoamericana. Así es que muchas gracias, un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Bueno, yo quiero interpretar, antes de despedirme, el profesor Robinson Constanzo, investigador también y director de IMED Chile, porque él quería hacer una pequeña reflexión sobre la importancia que tiene la relación ciencia, ingeniería y su impacto en la solución de problemáticas industriales y el desarrollo tecnológico. Es un tema que habitualmente se enfrenta desde veredas separadas, pero se requiere una mayor integración, y eso es precisamente lo que busca IMED Chile desde su vereda: integrar a todos los actores en etapas tempranas, trabajar colaborativamente para generar un mayor desarrollo tanto de la minería como de la metalurgia en Chile, y por supuesto lo que final repercute en nuestro país. Y me despido, síganos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Instagram, y visiten el sitio web de IMED para enterarse de todas nuestras novedades y para que se asocien si es que no lo han hecho todavía. Muchas gracias, chao, chao.